Vamos con otro. Esa. Dale. Pique en vivo, va. Eso. Mira, mira. Vamos, la banda de joven. Sonreí para la cámara. Así, papá, mira. Mira qué lindo. Bien. Mirá qué lindo. No me gusta lo de kilo. Mirá lo que es lo de kilo. Vamos, juez, todavía. Qué pedazo de pescado. Son las fotos, sí. ¿Qué va? Listo. Vamos. Ahora sí pescamos todos. Vamos, bien ahí. Bien ahí. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. Hola amigos del pescador. Bueno, estamos en víspera de que se acerquen las vacaciones de invierno y quería mostrarte algo de lo que son mochilas de campamento. En este caso, de diferentes cantidades de litros, tenemos en diferentes marcas como Deutsche, NPK, las marcas Trek, en diferentes capacidades, tenemos de 35 litros, 45, 50, 60, 80 litros, eso va de acuerdo muchas veces al porte y a la cantidad de días que uno necesite. Siempre le podemos dar de llevar lo menos cantidad posible por un tema de cuestión de peso, pero para aquel que lo precisa, hay mochilas con bastante capacidad. Y mochilas un poco más chicas para aquellos que desean hacer viajes más cortos. Acá también, como verán, tenemos algo de bolsas de dormir para diferentes grados. Hoy en invierno tenemos bolsas que son para menos 5 grados. También en diferentes marcas, water, spinny, formatos de momia, formatos rectangulares. Eso va en gusto de cada uno. Y depende de donde uno la esté utilizando, ya te digo, tenemos para diferentes temperaturas, más altas, más elevadas. Contamos también con accesorios de camping como aislantes, calentadores, marmitas, estacas, carpas individuales, carpas de dos, carpas de tres, que no estamos usando acá, pero para aprovechar con el tema de campamentos, queríamos comentárselo. Así que bueno, cualquier cosa nos escriben, tienen sus datos aquí en la pantalla, si buscan algún modelo en particular que no verán, o por algún otro accesorio de camping que les sabremos contestar. En el caso de las mochilas, siempre les digo, tienen descuento en efectivo ganando un 15% de descuento, y si no la pueden abonar en tarjeta, en cuotas sin interés, en 3, en 6 o en 12 cuotas sin interés. Así que los esperamos. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas
envasadas al vacío no generan olores fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada, tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. En Laguna La Picasa del sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 95 2801 en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso. Ahora sí, pescadores, segunda jornada de pesca acá en Laguna La Picasa, segundo día de relevamiento. Estábamos armando las cañas, recién tiramos, bueno, ya Marcelo sacó la primer captura. Hoy un día totalmente distinto al de ayer. Ayer teníamos un viento bastante, por momentos fue moderado, de 20, 18, 20, 22 kilómetros. Hoy pinta totalmente distinto, mucho más tranquilo, el agua más serenita, un vientito de 5, 6 kilómetros están dando, así que bueno, vamos a ver cómo nos trata hoy la mágica Laguna La Picasa. Estamos haciendo acá un paneo para que vean la cantidad de embarcaciones que tenemos a nuestro alrededor. Realmente muchísima, muchísima gente. Espectacular, Marcelo. Muy buen pejerrey, che. Muy buen pejerrey. Muéstrelo, muéstrelo. Bárbaro, espectacular. Seguimos. Ahí que tenía apretado, no me acuerdo más. No. ¿No? Sí, ya firmé. Entonces el fuego le saca. Pescado muy, muy combativo. Está piscando más o menos a 70, 80, 90 centímetros. Tenemos abrazoladas reguladas de esa profundidad porque, bueno, con el tema del frío se ha ido un poquito más abajo el pique, pero realmente unos pescados espectaculares. Seguimos. Bueno, acá vemos Marcelito que viene, parece, con un doblete. Realmente mucho pique, está muy linda la laguna. Viene con el primero. El más interesante, Marce. Sí. Y el otro un pequeñín, a ver. Ah, ese se va al agua. Ese se va al agua. Bueno, espectacular. Seguimos en La Picasa, acá con los servicios de excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiore. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. En zona norte del Río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada. Embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias desde Guardería Suelten Amarras. Comunicate al teléfono 11 60 94 95 13 o visita el Instagram juanpi-pesca.
La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. Alcanzamos a prender la cámara, che. Muy cerquita el toque. Todos pescados muy parejos, che. Todos pescados muy parejos. A ver ahí. Todo pescado parejo. Sigue la buena pesca. Laguna casi planchada, muy poquito viento, pero el pique permanente, permanente. Seguimos con las capturas de la picaza. Pescadito está picando abajo, como dijimos hoy, 90 centímetros, un metro. Pero mucha cantidad, muy, muy buen pique. Ahí está la distancia, me está mostrando Marcelo, ahí está la boya y ahí está el pescado, ¿eh? Casi un metro de profundidad. Vamos con un doblete, Marcelito. Mirá, qué pescado. Uno acá. Vamos a meterlo adentro rápido. Ya levantamos el otro y mostramos. Mirá, espera, Mostrá acá arriba. Y ahora levanto el otro para que lo vean. Mirá, mirá qué doblete. Espectacular, espectacular. Así está la Laguna de la Picasa en estos momentos, muchachos. Mucho, mucho pique. Y vean el agua cómo está. Totalmente planchada y sigue picando, sigue picando. Así que para recomendar la Picasa con los servicios de Hernán Fiorentini y su staff de guía, Ezequiel Bacheto, Cachete Ansaldi y Perico Barrio Nuevo. Excursiones de pesca embarcado, de Hernán Fiorentini. Un aporto.
acá porque estoy medio arriba. Qué pena, qué pena. Para dos giret. Bueno, amigos pescadores, mirá, lo que nos da Laguna La Picasa también a la salida de la jornada de pesca, espectaculares. Choricito, bondiola, matambre, sándwiches acá con el amigo, ¿cómo se llama, amigo? Ulises Escudero, sí. Perfecto, un servicio sí. Más que brinda acá el pesquero para todos los pescadores que llegan al lugar y quieren degustar algún sándwich, alguna bondiolita, sí, ¿no es cierto? Tenés bondiolita, tenés matambre, como estás viendo, tenés chori, también hay tapa, pero los domingos siempre es... como por ahí la gente viene, sale, tiene su comida, le vamos poniendo, le agregamos. A medida que va. Le vamos variando. Perfecto, Le variamos. Así que bueno, espectacular. Aparte estamos degustando unos choris, están sensacionales. Sí, sí. Dale, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y acá estamos con Marcelito, compartimos la salida de pesca, degustando un rico chori, Marcelo, espectacular. Ahora compartiendo el chori. Muy bien, muy espectacular. Bueno. Buena jornada muy de bueno. Pesca, un hermoso día. Hermoso día y buena pesca aparte. Bárbaro. Bueno, pescadores, hemos finalizado la jornada acá en Laguna La Picasa. Dos días de relevamiento, hicimos dos salidas espectaculares las dos, realmente fascinante. Ayer con un viento moderadito. Hoy con laguna planchada, bueno, los resultados están a la vista. Mucho pescado, buen tamaño, buena calidad. Así que es una invitación para que todos los amantes de los flechas de plata se den una vueltita acá por el sur de Santa Fe, que conozcan este gigante santafesino, realmente es un mar de agua. Disfruten de una buena jornada de pesca. Y bueno, por supuesto, ofreciendo los servicios del guía Hernán Fiorentini, con su staff de guías, Ezequiel Bacheto, Cachete Ansaldi y Perico Barrio Nuevo. En Facebook lo encontrás como Excursiones de Pesca Embarcado o también como Guillermo Hernán Fiorentini. Así que bueno, la invitación está hecha. Laguna La Zoraida, sur de Santa Fe. Nos vemos la próxima. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte, frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Iberizo. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 099959. Hola amigos, bueno, vamos a mostrar algo de lo que nos preguntan constantemente, lo que son las pistolas de gas, algunas de balines en calibre 4.5 con los balines de acero, ¿sí? Y otros modelos que son con los balines de plástico de 6 milímetros. La mayoría de estos modelos que vamos a mostrar son en calibre 4.5, ¿sí? Con los balines de acero, que es lo que más fomentado está, lo que más se usa para tirar adelante, para practicar, ¿no?
Estas armas copian diferentes modelos de armas de fuego y funcionan con la garrafita de CO2, ¿sí?, descartable. Esta garrafita es muy económica y en algunos modelos dura hasta 150, 170, 160 disparos, o sea que es muy económico de usar. En algunas las que tienen blowback, ¿sí?, el movimiento de la corredera que se llama blowback, que ahora vamos a mostrar alguna, lo hacen con la garrafa, entonces en esos modelos gastan un poco más de consumo, un poco más de gas. Ahí estarán durando unos 80, 90, 100 tiros según el modelo. Pero bueno, para que veas, para que vean algunos modelos, por ejemplo, esta es una copia de una 1911. Esta está toda hecha en polímero, es un modelo muy económico. Este, por ejemplo, es el modelo full metal, sin blowback, pero todo full metal. Es una pistola metálica con casi el peso real de un arma de fuego. Es una copia de una Beretta 92. Y lo tenés así. O, por ejemplo, esta toda en polímero, en color arena. También está muy buena, se vende mucho. O, mirá, la tenés también en color transparente, que hay gente que por eso lo compra para los chicos y no quieren que simule, o mismo en un adulto, no quiere que simule una pistola de verdad, la tienen así en transparente, que está bien identificada, que es una pistola de airsoft o de estas de los balines de acero. Después, como te decíamos, esta ya, por ejemplo, es una copia de la Glock, una Glock 17, por ejemplo, con blowback. Esta, cuando vos tirás para atrás, cada disparo que haces se mueve la corredera sola automáticamente para atrás. Ahí queda abierta, digamos, porque no tiene más balines, ¿sí? Lo que hace la pistola cuando uno tira es el movimiento, ¿sí? Lo único que hacemos con cualquiera de estos modelos, acá tenés otro con Prova, por ejemplo, esta es una copia de la Versa nueva, de la BP9CC, excelente pistola, se vende muchísimo. Cargador, también tiene Prova, ¿sí? Cada vez que tiramos, mueve la corredera sola para atrás. Acá tenés, por ejemplo, esta sí es en 6 milímetros. Este es un modelo Desert Eagle, ¿sí?, que de hecho tiene la licencia de la marca para poder hacerla, es una copia exactamente igual. Y para que te voy a mostrar. Esto lo que tenemos acá, por ejemplo, es un selector de tiro, ¿sí? Podemos tirar de A1, tiene el seguro, o de A20 disparos continuos. O sea, la pistola se transforma en full auto. Lo mismo, mueve la corredera para atrás, cada vez que tiramos. Lo que hacemos es, si lo ponemos en 20, va, apretamos la cola del disparador y hasta que no se vacían los 20 disparos, no termina. Bueno, amigos, ¿cómo están? Acá estamos en Laguna La Arenera. Me voy a poner la gorrita, ya estoy con ustedes. Acá tengo mis compañeros que se están cambiando. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Cali. ¿Cómo les va? Bien. Acá estamos, La Arenera. Ahí está, Laguna La Arenera, vinimos. Venimos a probar, a ver qué pasa. Muy bien, por allá está Alejo también. Hola, Alejo. Bueno, lindo día. Lindo día, sí. Poquito viento, día nubladito, pero calculo que vamos a tener suerte. Bueno, vinimos a, creo que la mejor parte de la laguna, que es una parte donde hay una isla, durante el día le vamos a contar. Él el otro día vino, es uno de los que conoce bien esta laguna, y se activó el pescado. Sí, sí, se activó, está comiendo bien. Aparentemente, porque hacía más o menos un mes atrás que venía flojo, pero ahora está, podemos decir que está bien activo, sí. Está comiendo bien. ¿Y se ha mejorado un poco el nivel del agua? El nivel de agua ha mejorado, que eso creo que debe haber ayudado un poquito también. Sí, no mucho, sí. Pero ha mejorado en esta laguna que
nos daba un poco lástima la última vez que vinimos, que estaba muy baja. Bueno, recién llegamos, vamos a acomodar los equipos, vamos a caminar un poquito, llegamos hasta acá con el vehículo, que no es malo. Ahí estamos, al costado de la laguna, mirá, en la isla. Y ahora caminamos, nos ubicamos y le contamos algo de línea, carnada y todo eso, ¿eh? Dale, sí, que hay que buscarle la vuelta también con eso. Vamos. Bueno, amigos, ya llegamos. 100 metros nomás tuvimos que caminar. De donde quedó nuestro vehículo, 100 metros. Bueno, aprovechando que la laguna está baja, ¿no? En otros momentos no se puede pasar con vehículo en esta parte que estamos acá. Pero ahora está realmente muy bueno para llegar con el vehículo. Bueno, acá están los chicos preparando ya. Vamos a ver qué línea usan. Caña intermedia. Caña intermedia, brazolada larga. Muy bien, una línea de tres anzuelos. Claro, tres anzuelitos, anzuelo número uno, owner. A ver, anzuelito, ¿cómo es? Ahí. Muy bien. No es un tamaño enorme ni tampoco chiquito, ¿eh? Número uno. De esa manera te da la posibilidad de encarnar por ahí con combinar una plateada con algún filete de anchoa, magrú. Sí, sí, estamos buscando acá un peso sí. Promedio de cuánto es. ¿Pescado? Sí. Pescado 800 gramos. El domingo estuvimos y agarramos un promedio de 400, 800 gramos. Bueno, ya necesito un anzuelo. Sí, bueno. Sí, necesito un anzuelo medianito, ya tirando a grandecito. Perfecto, perfecto. Bueno, Cali. Bueno, estamos con la plateada. Ya tenemos. Plateadita de José Rodríguez. Muy bien, muy bien. ¿Qué plateada? Buen tamaño para buscar. Es grande. Mirá. Esto para un 1 sobra. Tremendo, tremendo. Bueno, José Rodríguez, Buchardo 1051, Alejo. Sí, muy buena carnada, muy buena plateada, la bueno, verdad. Ojalá que nos sirva el que nos acompañe. Sí. El primero, Cali. Muy bien, ¿de a poquito? De a poquito, sí, siempre le cuesta arrancar a la laguna, así que hay que tener paciencia nomás. Bueno, estamos en un lugar privilegiado. Sí, estamos acá, llegamos a la isla que siempre ha rendido bien. Bueno, ya viene. Buen pescado, buen pescado, la una la arené. Mirá, come bien. Hay que esperarlo y come bien. Está tremendo, tremendo. Si sale un poquitito más del sol, los piques son diferentes. Ahora lo estamos buscando de fondo, con brazolada de 50 centímetros, anchoa y plateada, y bueno, a esperar. Dale. Quizás a la tarde piquen diferente. Te saco una fotito. Dale. Primero. Muy bien. Arrancaron, sí. Bueno, vos estás pescando con una bollita elevadora ahí. Sí, le puse una ahí al medio y recién vi los corchos y estaban ahí corriendo para todos lados, así que... ¿Y esta con una caña más cerquita? Sí, esta sí. Igual metiendo no, pero... Bueno, mostrame lo que está con el botito.
está la laguna planchada, estamos viendo mucho pescado. Pero bueno, por ahora vienen picando bien así. Fondo, tirando 80 metros más o menos. Carnada bastante grande y bueno, a esperar que coman nomás. Ahí. Muy lindo pescado. Hermoso. Estoy paradito acá al costado de la laguna y lo que estaba yo filmando era la aleta de una carpa. ¿Se veía? Hay carpas también, dientudos, bagres y buenos pejerreyes. De a poquito van saliendo. La carpa andaba ahí, despacito. Así que bueno, cuatro variedades tiene esta laguna, la arenera. Para todos los gustos. Acá estoy con una Patria Roja, espectacular para pescar en la laguna. Una caña para 140 gramos, 150, en el cual es flexible, es linda. Y buscar el pescado un poquito más adentro. Ahí viene arriba, parece que es lindo, ¿eh? Parece lindo, che, ¿eh? Sí, sí. Está muy tranquila la pesca, ¿eh? Qué buen pejerrey, ¿eh? Tiene el mismo pejerrey de siempre esta laguna, ¿eh? Bueno, hermoso, sanito. Este año está difícil, una laguna que está baja, está difícil, hay que trabajarla. Le digo para los que vienen, porque por ahí muchos se van a quejar. Van a decir, y no pesqué nada. Bueno, hay que laburarla con buena carnada. Mirá, amarillito, colorear la plateada, el magrú, la anchoita, buscarle la vuelta, ¿eh? Esta picó con un corchito levantado arriba, mirá. Bien. Que le ponemos para levantar la línea. Bueno, espectacular. Acá picó una con la caña de laguna, una caña telescópica laguna 420, bien chiquito, un 3000, con una zanahoria. Estamos buscando un poquito por todos lados. Comió bien, tragó todo. ¿Tragó todo? Sí, sí. Bien. Agarró, este agarró un poquito de anchoa con magrume. Qué lindo pescado, espectacular. ¿A flote? Este con una zanahoria, mirá. Una zanahoria, ahí está. Que trabajara un poquito a flote. Bien, lo estamos buscando de diferente manera. Y sí. La laguna es así. Por dos cosas, una para pescar y otra para informarle a ustedes. Bien. Perfecto. Espectacular. Thank you.
Lindo pejerrey. Lindo pejerrey. ¿Está todavía saliendo el grande grande? No, no, no. Y está medio lentón también para comer. Pero bueno, le tenemos todavía fe. Sí, todavía no es ni el mediodía. Muy bien, muy bien. Todo en este caso picó un pedadito de corcho ahí. Sí, sí, ahí se ve un corcho de ahora. Y bueno, un pedito, medianito. Medianito, perfecto. Bueno, ahí estaba, una primera parte que estábamos con Alexi, con Alejo, en la parte de la isla. Fíjese dónde fuimos y casi llegamos con la camioneta. Fíjese, para más o menos el que conoce, el que tenga el promedio de lo baja que está, ¿no? En el cual llegamos hasta allí y en el cual la pesca se fue dando de a poco, tranquila, pero con, como siempre, con buenos pejerreyes. Si visitas Laguna La Picasa en el sur de Santa Fe, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador en la localidad de San Gregorio. Dispone de cómodos y confortables departamentos totalmente equipados. Además, te ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382-416-244 o 449-293. En Facebook, La Posada del Pescador, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, también disponés de alquiler de tracker con motor, tracker 520 y 620. Contactate con Mariano, Piper Pesca. Celular 02477-1555-1425. Piper Pesca, de Mariano Piperno. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Consulta también por excursiones de pesca a Laguna La Zoraida y excursiones al río. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, guía de pesca. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlein. Pone de 3 embarcaciones tracker totalmente equipadas para ofrecerte una excelente jornada de pesca. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlein.
En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero, pesca embarcada. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva, con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas, eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas podés contratar los servicios del experimentado guía Miguel El Flaco Gonela. Dispone de embarcación Tracker 620 totalmente equipada. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 3462-621751. En Facebook lo encontrás como Miguel Gonela, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas. Muy buenas a todos, amigos del Pescador TV. Nuevamente en Luján Pesca, queríamos mostrarle un poco de toda la variedad que hay en riles para la pesca del pejerrey. Por suerte esta temporada explota el pescado en todos lados y por eso no te puede faltar tu reel favorito. Estoy seguro que dentro de todos estos alguno vas a encontrar. Estamos hablando de primeras marcas como Kuma, Caster, Eagle, Flow, Albatros y muchísimas más. Cualquiera de estos riles los podés obtener en 3 o 6 cuotas sin interés y hacemos envíos absolutamente a todo el país. Si no te llevas alguno, es porque no querés. No hay excusa. Nos vemos, gente. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 022 41 15 57 2180. Hola amigos, ¿cómo les van? En esta oportunidad, aprovechando que están viniendo temperaturas muy bajas, quería mostrarles una prenda que es súper cómoda, súper abrigada y la verdad que queda muy bien para salir, no solamente para pescar, para el camping, para andar, para el uso diario tranquilamente. Bueno, como verán, estamos hablando de una línea de buzos Metropolar con cierre de la marca Payo. En esta ocasión vamos a mostrar los diferentes colores que disponemos. Tiene este modelo que es el caspeado, tenemos el gris liso, tenemos el negro liso, tenemos este que entró ayer, bastante fresco, es un color azul medio violeta, tenemos el color azul clásico, este que también ingresó ayer, también bastante nuevo, el coral o el salmón, y que ya venimos trabajando, el amarillo. Disponemos de los talles XS, S, M, L, XL y XXL. Vienen con trampa para el puño o para poder mantener la palma de la mano caliente también, si que así lo desea. Y bueno, cierra hasta arriba. Eso va en gusto, como le gusta usar a ustedes. Cualquier cosa nos consultan, ponemos de todos los talles, nos escriben por Mercado Libre, escriben por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por donde nos quieran buscar. No hay ningún problema, vamos a atender. Recuerden, abonar en efectivo tienen 15% de descuento y si no lo pueden abonar en tarjeta en cuotas sin interés en 3, en 6 o en 12 cuotas sin interés. Así que los esperamos.
Bueno, amigos, esta vez un video distinto. Les mostramos el Ecoparque, un hermoso lugar en plena ciudad porteña, en Plaza Italia, un pulmón de naturaleza entre tanto cemento, así que muy lindo para visitar en familia. Y bueno, hay animales, mucho verde, la verdad que se lo recomendamos. Un lindo paseo en Plaza Italia, ciudad porteña.